Muy bien, entonces nos quedan unos 20 minutos en el Zoom. Mientras tanto, alguien más silenciar sus micrófonos. Raúl Olaya, te estoy escuchando. A ver, ¿alguien más quisiera decirme la Ser de la A? en que la profe diga. A ver, ¿es corta o es larga? A ver, Emily Arroyo. Es larga. Muy bien, Emily. La pronunciación de la A en este caso es larga. Y de la Y, Emily, tú misma dime, ¿la pronunciación es corta o es larga? Es corta. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que la A y la Y son cortas, A larga y Y corta? ¿Cómo sabes que esta pronunciación es la misma que en todas las palabras? Porque la A, la corta es A y la larga es A. Ok, les voy a repetir lo que les dije hace rato. Todos los días de la semana terminan en pronunciación de A larga y Y corta porque todos los días de la semana tienen la palabra day. Ok, todos terminan en day. Y como todos terminan en day, la pronunciación de las últimas dos vocales siempre va a ser la misma en todos los casos. En el inglés, de los días de la semana, sin excepciones. Ok, por favor recuerden que deben de bajar su mano si todavía no les hago ninguna pregunta. Ok, tenemos el día sábado en inglés, que es el día Saturday. Recordemos que la T en el inglés suena tan suave, no suena como T, en el español tiene un sonido más fuerte, T, pero en el inglés tiene un sonido suave. Y cuando lo mezclamos con una vocal, se vuelve como la pronunciación de una R suave. Saturday. Saturday. Entonces, la primera vocal que tenemos es la vocal A. En el caso de la vocal A en Saturday, ¿alguien sabe si es corta o es larga? Carla Paredes, por favor. Es larga. ¿Cómo sabemos que es larga? Porque larga es ay y corta es Ya, y si yo te digo, te repito la palabra y te digo que la palabra es Saturday y estamos viendo la primera A, ¿la pronunciación es corta o es larga? es corta. Es corta, porque no suena como hey, no es Saturday, es Saturday. La pronunciación es más suave. Muchas gracias, Carla. Recuerden que si tienen la mano arriba y todavía yo no hago la pregunta, les voy a bajar la mano y no me va a contar como que ustedes me están preguntando algo. La siguiente vocal es la U. Saturday. ¿La pronunciación de la U es corta o es larga? Deifer Ojeda. Es larga. A ver, ¿cómo sabemos que la pronunciación de la U es larga? Porque si lo dijimos en español es corta. Y si lo decimos en inglés es más larga que Ok, en el inglés tenemos entendido que los sonidos son más suaves que en el español, pero tenemos cada vocal con un sonido corto o largo. Ok, todas las vocales en inglés y en español
tienen un sonido un poco parecido. La pronunciación corta de una letra, de una vocal, digo, la pronunciación corta de una vocal, suenan parecido al español, pero más suave. Y la pronunciación larga es tal cual se pronuncia la vocal en inglés, que en este caso estamos viendo la vocal U, y la pronunciación larga sería U. La pronunciación corta sería U. Entonces, Deifer Ojeda, te lo vuelvo a preguntar, ¿la U es corta o es larga? Saturday. Deifer Ojeda, te estoy haciendo una pregunta a ti. ¿La pronunciación de la U en Saturday es corta o es larga? ¿Quieres que le es pregunte? larga. ¿Puedes repetirlo, por favor? Es larga. Ok, voy a repetirlo nuevamente. La pronunciación larga de la U es U. Y en este caso suena U. Saturday. Lo que vuelve este sonido una U. Pueden responder. El que lo sepa, que lo diga. ¿Es corta o larga? Corta. Corta. Corta, Lisa. Muy bien. Entonces, la pronunciación de la U es corta. Lo sabemos porque la pronunciación en el inglés, las vocales tienen dos sonidos y podemos escoger cualquiera de estos dos para una palabra, pero si la estamos escuchando, podemos escoger cualquiera de estas dos opciones. En este caso, la U es corta porque es Saturday. Suena como U, U, Saturday. Ya sabemos que la A. A ver, ¿quién me levanta la mano y me dice, la A es corta o es larga? ¿Emilia Ipiales? Larga. ¿Y la Y es? Que larga. ¿Cómo que? La Y es corta. Recordemos que si queremos preguntar, debemos de alzar la mano y yo les estoy llamando por el orden de la persona que primero alce la mano en lo que haga la pregunta. ¿Ok? Tenemos que alzar la mano en el Zoom, no en el video, porque si alzan la mano en el video y yo solamente puedo ver tres personas en el Zoom, no voy a saber quién está alzando la mano en el video. Pero si alzan la mano en el Zoom, van a salir de primeritos, incluso arriba de mí, que soy la persona que está hablando. La persona que primero alza la mano sale de primero arriba de todos. Entonces, tenemos, Raúl Olaya, tienes la mano alzada y todavía no he hecho ninguna pregunta. Tenemos la última palabra, el último día de la semana. The last day of the week. El último día de la semana, que es el día Sunday. Todavía no les he hecho ninguna pregunta. Carla Paredes, Raúl Olaya, ambos bajar la mano. No se emocionen. La palabra Sunday, que es la palabra domingo, se utiliza para describir el último día de la semana. Sunday, tenemos la vocal U. Ahora sí pueden alzar la mano. ¿Quién dice si la U es corta o es larga? ¿Jefferson Correa? La pronunciación es larga, Liz. Sunday. Es corta, Liz. La U es corta porque suena como U. Day. Entonces, la pronunciación de la U es corta. Ahora, pueden bajar la mano todos, por favor. Entonces, voy a volver a preguntar, ¿la A es corta o es larga? A ver, Raúl Olaya. Larga. La A es larga. Y vamos a preguntarle entonces a Jefferson Correa, ¿la Y es corta o es larga? Corta. Es corta. Muy bien. Entonces, esto ha sido todo el contenido que hemos visto hasta el momento, que son los días de la semana, the days of the week. Entonces, necesito que por favor todos copien lo que es la pronunciación. Ya sabemos
la pronunciación de cada vocal, que está corta o larga, está ahora aquí en el documento, por lo que todos vamos a necesitar, por favor, todos, sin excepciones, copiar la pronunciación de cada vocal. Y recuerden que deben de ir alzando la mano en lo que terminen de copiar. Raúl, Olaya, ¿terminaste de copiar? Yes. Muy bien, entonces, aquellas personas que hayan terminado de copiar la pronunciación tienen que alzar la mano en el Zoom para saber quiénes han terminado de copiar y quiénes no. Y de ahí se les va a pasar a explicar lo que va a hacer la tarea que se les va a mandar. Que por cierto, las tareas que se les va a mandar a partir del día de hoy, lunes 20 de noviembre de 2023, las tareas ya no van a tener para entregarlas hasta el siguiente día de la otra clase. No, hasta antes de la próxima clase, no. La tarea la vamos a tener para entregar al día siguiente de la clase hasta las 5 p.m. Hasta esa hora ya no se van a recibir más tareas. Y eso viene incluido en el documento. En el documento va a venir escrito. No se va, la tarea se va a estar recibiendo en el caso del día de mañana hasta el día martes 21 de noviembre de 2023 a las 5 de la tarde, sin excepciones. Toda aquella persona que haga la tarea tiene que entregarla antes de esta fecha. Por favor, Camila y Enchaguano, debes de mantener tu cámara encendida durante la clase. Ok, entonces, recordemos también, al final de la clase se les va a mandar el link del video que vimos hoy y también se les va a mandar el documento que acabamos de ver junto con la fecha límite para que puedan entregar la tarea. En este caso, la tarea que se les va a mandar a hacer es mandar un audio. Recuerden, cuando vayan a mandar un audio, si están en la mañana, good morning, bees. Mi nombre es, my name is Ruby Cárdenas. Esta es mi tarea de the days of the week, los días de la semana. Y de ahí procedemos a decir lo que son los días de la semana, que esta es la tarea que vamos a hacer. Grabar un audio con su nombre, por favor, y mandarlo al grupo, no al privado, al grupo, diciendo los días de la semana con su pronunciación. Miss. A ver, Ruby Cárdenas, ¿cuál es tu pregunta? La tarea se puede mandar después de clase, ¿verdad? También. La tarea, si ustedes prefieren mandarla justamente en lo que acabe la clase, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Raúl Olaya, necesito por favor que enciendas tu cámara. Si ustedes okay, gracias. Tarea ahorita a las 7 de la noche o la quieren entregar mañana a las 6 de la mañana, no hay un horario en el que tengan que esperar para hacer su tarea y para entregarla, con tal de que la entreguen antes del día de mañana a las 5 de la tarde. Hasta esta hora tienen para entregar la tarea, el día de mañana a las 5 de la tarde. Ok, thank you, miss. Por favor, y las personas que estén terminando de copiar, recuerden que lo que terminan de copiar deben de alzar la mano en el Zoom. Teacher. Aaron Jaramillo, dígame su pregunta. A mí se me fue la luz y se me fue el internet, por eso vio que se me fue el tomito en la clase y tuve que conectarme otra vez. Ok, no pasa nada. De igual forma, las clases recordemos que se están grabando, se suben a YouTube y después de la clase se mandan el link del video de YouTube, se les manda al grupo de WhatsApp para que los que quieran volver a ver la clase puedan hacerlo sin ningún problema. A ver, si alguien más tiene alguna pregunta, puede aprovechar este momento. Nos quedan... ¡Mi! A ver, nos quedan 4 minutos para que acabemos con la clase, entonces pueden hacer sus preguntas. Fabián Caizaguano. Mando deber, es que no puedo escuchar. A ver, el deber va a ser mandar un audio diciendo los días de la semana al grupo de WhatsApp.
I don't have any pregunta. Yo. Ahora, Jaramillo, tienes el micrófono encendido, se te está escuchando. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, Camila. Profe, entonces, hoy mismo le podemos mandar a las 7. Hoy mismo me pueden mandar la tarea. Si la hacen, en lo que termina la clase, pueden mandarla. No hay ningún problema. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién dijo que tenía una pregunta? Yo, Carla Pérez. A ver, dígame su pregunta. Profe, ¿hay que decir solo los días de la semana en inglés o también traducirlos en español con la O corta, A larga y corta? Ok, en el caso de la tarea que se les va a mandar, qué bien que hayas preguntado eso porque puede que algunos no lo entendieran. Solamente me van a pronunciar los días de la semana en inglés. No me van a decir ni la traducción, ni me van a andar diciendo la pronunciación de cada vocal. Solamente van a decir, good morning, miss. My name is Carla Paredes. Los días the days of the week are, los días de la semana son Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Thank you. Eso es todo. A ver, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Aquella persona que tenga alguna pregunta puede encender el micrófono y formular su pregunta sin ningún problema. Me dijo que la tarea no se le puede mandar después del martes 5 de la tarde. Sí, tiene máximo para entregarlo a las 5 en punto del día de mañana. Thank you, miss. Okay. You're welcome. Okay, Carla Paredes, ¿terminaste de copiar? Yes, miss. Tienes la mano abajo. Recuerda que debes de alzar la mano si ya terminaste de copiar. De igual forma, Justin Pluas, ¿terminaste de copiar o todavía estás copiando? Ya terminé de copiar. Ya, porque no habías alzado la mano en el Zoom. Y bueno, espero les haya gustado la clase del contenido de hoy que fue The Days of the Week. Recuerden que se les va a estar mandando lo que es el documento y el video que vimos al inicio de la clase. Por favor, para la próxima clase recuerden que deben de estar puntuales para que puedan ver el video, porque a partir del día de hoy, cada clase vamos a ver un video antes de empezar la clase que trate del contenido de esta clase. ¿Ok? Entonces, tomando todo esto en cuenta, les voy a mandar el link del video y les voy a mandar el documento junto con la tarea escrita. Y bueno, eso es todo. Espero tengan una linda noche todos. Bye, everyone. So long, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, everyone. Good night.